soy el arquitecto Horacio Ludigliani, soy el presidente de Ludigliani Sociedad Anónima. Soy una empresa desarrollista inmobiliaria de la zona de Villa Devoto y alrededores. Lo que estamos presentando en esta exposición son tres proyectos que estamos haciendo en este momento. Uno que está ubicado en la calle Sanabria, 2938. Se trata de un proyecto de 1.750 metros, de planta baja, cocheras y cuatro niveles. La idea general que tenemos en el estudio es conformar proyectos, contenedores de tierra, los cuales nosotros formamos el fideicomiso, hacemos el proyecto de inversión y citamos inversores propios, y a través de estos stands y la comercialización, tratar de tentar nuevos inversores que apuntalen el proyecto. Una vez que tenemos la cantidad de unidades vendidas como para hacer la obra, se inicia la construcción y va teniendo una lista de precios escalonada, desde pozo a precio final de obra de la obra. Por lo tanto, cada inversionista que ingresa en nuestro circuito sabe de antemano cuánto va a pagar la unidad al momento de compra y cuánto se va a comercializar al momento de venta. Básicamente, esa es nuestra estructura de negocio y la forma en que todos estamos armando esto. Sí, tenemos una financiación a través de poder hacer diferentes emprendimientos y a partir de las restricciones cambiarias empezamos a operar totalmente en pesos, sobre todo en las unidades chicas. En la calle Padilla y Juan B. Justo estamos haciendo un emprendimiento de 10 pisos con unidades de 33 metros aproximadamente, comercializadamente totalmente en pesos con un anticipo del 40%. Y el saldo en cuotas actualizado por la Cámara Argentina de la Construcción. De esta forma se le ha dado una herramienta bastante interesante al público en general para poder acceder a su primer vivienda, y a su vez nosotros no nos vemos damnificados, si quiere decir, por el tema de la inflación, un poco por el ajuste que hacemos a la Cámara y otro tema porque ya tenemos prácticamente ese dinero abocado a la compra de materiales para nuevos emprendimientos que están en desarrollo.